los Andes del Perú esconden lugares de extrema belleza, llenos de tradición e historia. Para llegar a ellos, solo hay que dejarse llevar por los hermosos caminos de la sierra. Si te gusta la aventura, no hay pierde. Estos son los 5 pasos para conocer Pampachiri, sus bosques de piedra e incomparables paisajes. Paso 1. ¿Cómo llegar? La ruta es parte del viaje. Prepara el carro, lleva buena música, chistes, comida y sale a las 5 de la mañana. Vale la pena levantarse temprano para manejar con la carretera vacía. Pampachiri, bosque de piedra, por Antahualia. Maneja con dirección al sur hacia Nazca. Para en el mirador de la carretera para ver rapidito 2 de sus famosas líneas. Dejamos la costa para agarrar la interoceánica y empezar a subir. En menos de una hora, el paisaje cambia por completo y estamos rodeados de montañas. En el camino, pasarán por la Reserva Pampa Galeras, un espacio de conservación y recuperación de vicuñas. Para, tienes que llevarte una foto. Sigue el camino hasta Puquio con dirección a Cusco y luego toma el desvío en el kilómetro 247. Te esperan 2 horas de trocha, 85 kilómetros entre las montañas, lagunas, casas solitarias y grupos de llamas y vicuñas. Prende las luces altas que llegarás de noche. Final. Precioso. Paso 2. ¿Dónde quedarse? A pesar de ser chico, al pueblo de Pampachiri no le faltan opciones de hospedaje. La calle principal tiene varios hoteles. Busca el Hotel San Cristóbal y pregunta por la señora María. 10 soles la noche. Los cuartos son amplios, las camas son calientes y en el patio central juegan y descansan unos amigables gatitos. Paso 3. ¿Qué hacer? Recorre Pampachiri. El pueblo es chico, alegre, acogedor y siempre habrá un pancito o una humita caliente en sus bodegas. Pero son los alrededores los que te cautivarán. Pasea con tranquilidad y observa toda su belleza. Mandarina, la fruta de la alegría. Oh, está buena. Yo no. El bosque de piedra Pampachiri es la estrella de este viaje. Fue gracias a él que manejamos hasta aquí. Cientos de piedras en forma de cono se elevan frente a nosotros, mostrando la fuerza de la naturaleza. Recorre las piedras y luego contémplalas en silencio. Es obligatorio. Conocer el bosque de piedra y absorber su energía. Eso sí, cuidado porque el suelo resbala. El esfuerzo realmente valió la pena. Nuestra próxima parada, la Casa de los Pitufos. Con ingenio y creatividad, la familia de la señora Norata supo cómo aprovechar el bosque de piedra para construir un hogar único y acogedor. Venga, vamos. Sus antepasados construyeron bajo las piedras del bosque de Pampachiri sus casas y en ellas viven hace más de 100 años. La señora Norata no sabe exactamente desde cuándo, pero asegura que mínimo desde la época de sus abuelos. Vengan a visitar a Pampachiri. Paso 4. ¿Qué comer? Una rica trucha es el plato estrella de la zona. Y hemos venido a la Sazón de Lucho para probar la mejor trucha de todo Pampachiri. Bueno, ya vamos a apanar con harina. Bueno, sale crocantito. Trucha frita, arroz y papa sancochada acompañada de un picante y poderoso ají. Simple, pero delicioso. Está buenazo. Un poquito de limón. Va con las pepinas, nomás. Paso 5. ¿Qué te llevas? Pampachiri nos recordó que el Perú es un país de sorpresas inagotables, donde uno tiene la opción de conocer lugares impresionantes e historias increíbles. También nos recordó que la ruta es parte del viaje, especialmente en la sierra, donde las montañas verdosas, el cielo azul intenso y las nubes blancas hacen del paisaje un espectáculo. Atrévete y recorre el Perú tú también.